primero que todo, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Agradecerle a Festicumbia, a todos los organizadores de esta entrevista y este precioso festival al cual amamos tanto. Nuestra vena artística viene desde casa. Contamos con la suerte, con la dicha de que nuestra madre es compositora, Dilfa Medina, nuestro padre es cantante, también compositor, Víctor Esparragosa. Y entre ellos dos formaron, incluso antes de que nosotros naciéramos, un hogar apto para que creciera y floreciera la música. Viviana y yo somos el fruto del amor de un matrimonio totalmente feliz, que lleva ya más de 20 años de casado haciendo música, edificando música, además, porque mi papá es el director musical de la agrupación Herederos del Folclor, agrupación que ha recorrido sin duda alguna, ha sido estrella a nivel local y a nivel nacional en varios escenarios importantes de nuestro país. Bueno, Agus, muchas gracias por la invitación. Desde la edad de 5 años empezamos a participar con el grupo Herederos del Folclor en diferentes festivales, especialmente en el Festival de la Cumbia. A los 8 años tuve la oportunidad de ser la voz líder de la agrupación y participar en el primer festival como intérprete, fue en el año 2010. Luego en el año 2012 interpreté una canción de la autoría del maestro Everley García, llamada Soy la Cumbia, la cual fue ganadora del segundo puesto del Festival Nacional de la Cumbia. Digamos que hemos tenido un proceso muy bonito, pues ya que, como lo dice mi hermano, ha sido un proceso familiar, el cual hemos llevado por varios años, aproximadamente 19, 20 años, llevamos 4 generaciones, y pues créeme que es la hora, y ya mi mayoría de edad, con mi familia formada, aún quiero seguir con esta música y seguir apoyando a mi padre hasta el final con sus proyectos que tenga, sobre todo con los niños de este municipio. Bueno, primero que todo, la canción Regreso a Ti inició como una composición de mi madre, en la cual fue transformada luego por mi papá, con arreglos de mi hermano José. Y les cuento, fue algo muy jocoso porque cuando se presentó esa versión del festival, mi papá era quien iba a interpretar esa canción. Y unos días antes del concurso tuvo una calamidad y se decidió que fuese yo quien la interpretara. Créeme que para mí fue algo enorme. Tuve miles de sentimientos encontrados al saber que me tenía una responsabilidad tan grande, pues porque tenía que llevar el nombre de la familia a un escenario y tratar de conseguir no solo un premio, sino la admiración de la gente, que la gente cantara y bailara nuestra canción. Cuando supe que fui la ganadora del concurso, fue algo gratificante para mí, pues veía que era solo una joven adolescente en un mundo lleno de compositores, de ganadores, como lo dices tú, de años anteriores. Y era extremadamente extraño, pero bueno a la vez, saber que una niña que apenas estaba empezando pudo sacar adelante la canción de sus papás y ganarse ese primer puesto en esa categoría de ganador de ganadores. Yo creo que habría que empezar por las influencias. Desde temprana edad me he inclinado por la música, al igual que mi hermana. Entré a los 5 años, solo que yo soy 2 años mayor que ella, la agrupación de mi padre. Pero yo desperté esa iniciativa de componer como a los 13 años, recuerdo. No se me olvida nunca, mi primera cumbia la canté junto a mi hermana. Fue un homenaje que le hicimos a nuestro abuelo en un festival. Llegamos a la final ese año, no se logró el premio, pero fue nuestra primera ventana y mi primera propuesta como compositor. Yo he trabajado en varios géneros, soy pianista, soy guitarrista, también canto, hago coros, y en medio de toda esta música que yo tengo en mi cabeza y todo el recorrido que me ha tocado gracias a la oportunidad de vivir esta experiencia, yo he tomado aportes de cada género en el cual yo he participado. Por tanto, no dejo mis raíces, que son, esa fue la gran discusión, porque decían, no, que tu canción es un porro cumbé, pero yo le decía, bueno, la cumbia no es estática,
la cumbia no es estática, porque la cumbia ha tenido ciertas transformaciones incluso a nivel latinoamericano, desde la cumbia que conocemos como la cumbia banqueña hasta la cumbia villera en Argentina. Entonces, seguiré cantando primero que todo a nivel de letra. Es una canción que yo me hago a mí mismo. Es una canción que me dice, que yo mismo me digo, hey, como que, empújate, empújate porque este es tu sueño, lucha por lo que por lo que has trabajado. Esta es una canción para que tú no desfallezcas. O sea, delante de ustedes quiero expresar lo que tanto anhelado. Es un sueño empezando por ahí. Y el coro, seguiré cantando hasta que el sol se sienta con el calor inclemente de nuestro pueblo. Seguiré cantando, es mi primer premio en el Festival Nacional de la Cumbia como compositor. Primera vez que recibo un galardón. Siempre había estado, la mayoría de veces había estado en las finales acompañando a mis padres o a mi hermana o incluso con mis canciones, pero Regreso a Ti marca ese antes y después en la carrera musical de José Daniel, en la carrera como compositor. Pues seguiré cantando, incluso aquí entre nos les cuento que hace parte de una producción musical que estoy realizando. Bueno, todo comienza gracias a la invitación de Verusca Barro, quien me extendió la oportunidad para que participara junto con Viviana en La Noche Blanca. Ella me dijo, José, yo quiero un montaje de tus canciones, de las canciones de tu familia. Y a mí lo que se me ocurrió fue, vamos a hacer un homenaje primero que todo a Colombia, a nuestra tierra, el Banco Magdalena, y a nuestros compositores que son quienes han dado la cara por nosotros. Empezamos, obviamente, exaltando la labor y reconociendo el talento del maestro José Benito Barro, al cual le debemos toda nuestra música, porque con la música de él crecimos. Hicimos un recorrido por esas canciones de mi mamá, que alguna vez se presentaron en el festival. Interpretamos Regreso a Ti, la canción de mi papá. Y del maestro Andita, fue una canción que no dudamos en escogerla, porque pues yo soy fiel admirador de ese señor, y la verdad es que lo considero uno de mis maestros, así no me haya dado clases. El maestro Andita con Omi Banco, el maestro... Lo que dice pues, si Andita, cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo, sabemos que ahí tiene... Claro. ¿Qué sentimiento? Y perfectamente, Omi Banco evoca precisamente ese sentimiento que tenemos nosotros, los residentes de esta tierra, que cada vez que nos vamos alejando, que cruzamos el puente, que vamos hacia la vía del mar o que vamos a la vía Monpós, estamos saliendo de nuestro pueblo, vemos el río o vemos cualquier otra cosa, nos invade esa nostalgia, nos invade el sentimiento. Y incluso siempre estando afuera, todo banqueño creo que pasa por el momento de decir, voy para las fiestas patronales de mi pueblo, voy para el Festival Nacional de la Cumbia, voy para Navidad a compartir con los nuestros. Así que es una canción llena de mucha energía, llena de mucho sentimiento. Es inexplicable, es indescriptible prácticamente cómo compone el maestro Andita Picciotti, Armando Picciotti. Pues diría yo, sin equivocarme, que está a la altura de grandes maestros, incluso como el maestro José Barro, solo que ha permanecido en el anonimato porque no se le han dado las oportunidades. Bueno, en realidad hemos tenido muchas ocupaciones con temas de participación en el festival, pero no se nos ha quitado de la cabeza ese consejo, porque nosotros nos dimos cuenta que también sería algo diferente. Sería algo que aparte de enriquecer el folclore, llevaría el nombre del municipio, y no solo del municipio, sino de nuestra familia, del Festival Nacional y de todos los escenarios que hayamos recorrido a nivel nacional, e incluso a otros lugares del mundo. Y esa es la idea, tratar de conversar un poco a ver si las cosas se dan, y pidiéndole a Dios, como nuestra madre nos enseñó, a que sea Él quien nos guíe hacia donde tengamos que llegar. Bueno, muy bien. A título personal, se me ocurrió algún día estando en Santa Marta que yo necesitaba contribuir a la cultura de mi pueblo, o sea, no solo con mi música, con mis presentaciones, incluso llevando el legado de mi familia, sino que a mí siempre me ha quedado una palabra desde muy niño, y es trascender. Uno se puede morir, pero tiene que dejar algo. Y
Precisamente gracias a eso se me ocurrió la idea de montar Tarulla Music, así se llama el estudio. Comienzo en mi casa con un home studio, un computador viejísimo que lo he adaptado con los dispositivos que tengo a la mano, pero ya se nota la calidad, el cambio, ya se pueden grabar producciones que pueden competir a nivel internacional con eso. Entonces, la principal idea de esta canción, del estudio, es que yo en estos momentos me encuentro grabando un álbum. Me encuentro grabando un álbum que aspiro salga a finales de este año con el favor de Dios. Y haciéndole una exaltación, dándole las gracias a la música que tanto nos ha dado, a la cumbia, a los bailes cantados de la depresión momposina. Recogí la tambora, recogí el berroche, recogí e incluso la charupa del Bolívar. Y tengo nueve canciones ahí esperando a salir. Entonces, Tarulla Music no solo es un proyecto personal, un proyecto para mi familia, sino que yo aspiro que sea el epicentro de la música folclórica en la depresión momposina. Con el favor de Dios, yo sé que vamos a estar ampliándolo a medida de que lleguen los recursos, a medida de que se pueda conseguir cualquier otra colaboración. Y la idea es que esos artistas como nosotros, tanto adultos que ya son nuestros maestros, que no han tenido la oportunidad de grabar, o jóvenes como nosotros también, talento que se está perdiendo. Vamos a hacerlo, te felicito, José. Como talento. Aporte, vamos a aportar a este proyecto grande, vamos a sacar adelante esta idea, porque nos va a enriquecer. Miren, los objetivos son muy bonitos, en la medida en que, bueno, va a ser un producto comercial, vamos a poder comercializar nuestra música, pero también a mostrar nuestros talentos. Claro. El llamado es a todas las fundaciones, a la gente de las organizaciones, a la Casa de la Cultura, al alcalde municipal y a la gente de la gobernación para que hagan sus aportes en esto. No solo eso no solo favorece a los compositores, recordemos que aquí tenemos poetas también. Hay personas como el maestro Ángel, que de profesión es carpintero, pero tiene unas letras y hace unos escritos que de verdad palpan la realidad que vive el banqueño en su diario vivir. ¿Cómo no? O sea, sería ilógico no tener en cuenta, ¿no? O sea, no deberíamos dejar perder ese talento tanto de compositores, de poetas, de personas que se han enfrascado en enriquecer nuestra cultura. Bueno, algo que siempre he dicho cada vez que tengo la oportunidad es que hay que ser conscientes de que nuestra tradición poco a poco va decayendo, se va acabando, y la idea es no dejarla morir, sino llevarla, y como dice mi hermano, pues ir trascendiendo, dejando huellas, para que no solo la juventud, sino la niñez y los adultos que no han podido realizar sus sueños como músicos, como intérpretes, como compositores, tengan la oportunidad de demostrar, que no se queden, digamos, encerrados en su cuarto o en su baño cantando como lo hacemos todos, sino que se arriesguen a mostrar las cosas buenas que tienen, el talento que poseen y los dones que Dios le dio. Pues están todos cordialmente invitados a nuestra casa, a nuestro hogar, a ser parte del proyecto de José Daniel. Con los protocolos de bioseguridad. Claro, con los protocolos de bioseguridad, pero todos cordialmente invitados para explotar su talento. Bien, amigos, de esta manera vamos a cerrar esta entrevista con dos cositas. Primero, aclarar a la gente, miren, el Festival Nacional de la Cumbia es un espacio para la cultura, el arte y la tradición. Y este año hemos hecho un especial énfasis en la gente, sobre todo a nuestros críticos, que dicen, ¿por qué hacer un festival en épocas de pandemia? Y lo fundamental es, pues, que es una tradición y que es nuestra misión, la misión del festival y de la Fundación José Barros, es la salvaguarda de la identidad nacional representada en la cumbia, pero también la promoción y la difusión de nuestros ritmos autóctonos, y este año en especial es poder tomar los recursos asignados al festival para que vayan a los artistas, a los cultores y a los folcloristas, que es una de las comunidades que se ha visto afectada y que no ha tenido posibilidades de ingreso. Eso se va a ver representado no solamente en los premios, sino en los pagos a los grupos participantes, invitados especiales, en los luminotécnicos, en los productores de todos los equipos y de las grabaciones, y en los editores. Entonces, estos recursos del festival sí tienen un buen destino, como siempre lo han tenido, y es nuestra gente, nuestros artistas, nuestros cultores.
Muy bien, amigos, de esta manera nos despedimos, pero yo quiero, voy a poner sus canciones de fondo, pero yo quiero que nos regalen, porque no vamos a poder mostrar todavía hasta la noche del concierto. El corito, un homenaje al maestro Anita Picciotti, el corito de Omi Banco, ya para cerrar. Omi Banco, si te dejo me abruman los recuerdos y debo regresar. Omi Banco, así como tú eres mi cuna. Omi Banco, mi tumba tú serás.